era A Su Manera. Llega gracias al auspicio de... Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Encuentra más de 5,000 locales de Punto Bebé a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, MediCity y Farmacias Económicas. Con Punto Bebé, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Hoy implementamos el proyecto Becas Futuro Femenino. Quiero ser feliz y hacer realidad mis sueños. Tu voz pacífico, el arte de lo resistente. Bienvenidos en este domingo de intensa jornada deportiva por Copa América, por Eurocopa, por Wimbledon, sin que el campeonato de fútbol se reinicie, pero con necesidad de reenfocarnos en lo trascendente de este país. Y uno de esos temas, sin desdeñar lo deportivo, es el que ha liderado nuevamente la ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. El combate a los sindicatos públicos que tienen privilegios excesivos que han llevado al Estado a ponerse de rodilla a veces. Emprende así la ministra en una nueva causa que ha causado, valga la redundancia, interés y apoyo general. ¿Pero con qué resultados? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Con qué fin? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Busca tan solo mantener a raya a los sectores sindicales que hace 2 semanas quisieron alborotar el país y no lo consiguieron? Ya antes advirtió de latisueldos, una cantidad de personas que andaban más que el presidente de la República. ¿En qué quedó? Todo eso lo vamos a explorar en los próximos 60 minutos con la ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez, la primera funcionaria oficial que se atreve a cuestionar, y en el caso del IES, a iniciar acciones contra sindicatos públicos que lo que hacen es expoliar el bolsillo de ustedes a cambio de dar un servicio de porquería. Su Manera, un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, A Su Manera. Opinión con propósito. Democracia. Es la segunda vez que comparece en este programa la doctora Ivonne Núñez. Yo creí que era la tercera. En radio hemos tenido una conversación en cabina presencial antes, varias en Zoom, en este y en otros programas. Ella es abogada, escritora, defensora de la paz y nobles causas, así se define. Atleta marathon runner, de hecho participó en la última carrera 10K de las iglesias en Quito y hace poco en otra en Lima. Candidata a PhD y se ha desempeñado como jueza de la sala especializada laboral en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Además presidió la Federación de Tiro con Arco y una comisión de la Confederación Americana de Boxeo. Doctora, bien se ríe, ¿no? Usted es peligrosa. No. O sea, si uno discute muy fuerte con ella, lo tumba de un trompón. No, me río porque cuando me habla de la Confederación de Boxeo, yo debería estar preparando maletas para París, porque estaba dentro de las candidatas para ser parte de la Asociación Mundial de Boxeo. Y ¿me dicen serio? No lo acepté porque estaba ya como ministra de Estado y la elección era en Dubái el día 8 de diciembre. Y para llegar a esa candidatura que fue propuesta por América Latina, me llevó casi 6 meses poder fortalecer la candidatura. Así que la candidatura se quedó a un lado y también mi participación dentro de la dirigencia internacional
en estos Juegos Olímpicos de París. Vale la pena lo que estoy haciendo. Lo deploro y lo celebro. Porque yo sé que usted era deportista, pero no de ese extremo. No porque sea una boxeadora, por lo menos no lo soy en un cuadrilátero. ¿Ya? Pero conozco el mundo del olimpismo y por primera vez una mujer iba a llegar a esos niveles de la dirigencia deportiva. Bueno, gracias por sacrificar esa celebridad internacional por las prioridades nacionales. Empecemos con esta denuncia que usted ha puesto contra el sindicato del IES. Específicamente en este caso, anunció que intervendrá en el sindicato del IES. ¿Por qué? A ver, yo no he presentado ninguna denuncia contra el sindicato, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los asambleístas de la provincia de La Suay, después que hicieron público la denuncia, en el caso del sindicato del IES y de su dirigente, le pidieron al Ministerio de Trabajo que intervenga el sindicato, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y nuestro equipo técnico, bajo liderazgo evidente de esta ministra, empezó el estudio, primero para verificar si este sindicato se encuentra registrado de manera legal ante el Ministerio del Trabajo. Nosotros en próximos días daremos la respuesta que obligatoriamente tenemos que hacer a los señores asambleístas de la provincia de La Suay en relación al pedido de intervención al sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿No anunció usted que intervendrá? No, yo dije que estamos estudiando la intervención peticionada por los asambleístas de la provincia de La Suay. Usted dijo a la vez que el ministerio puede intervenir en cualquier sindicato registrado en la entidad si se cumplen las causales. Sí, en razón de que nosotros cuando nos piden que existen irregularidades en las conformaciones de los sindicatos, el ministerio tiene que de manera inmediata intervenir. De hecho, nosotros tenemos ya intervención en varias organizaciones sindicales porque existen polémicas en los registros. Y estamos resolviendo de a poco la polémica en varios registros de sindicatos a nivel nacional. Esto comenzó a partir de la comparecencia de una dirigente sindical de La Suay que admitió que tenía 5 familiares empleados ahí, ¿verdad? Sí, y que yo la conocí en el mes de febrero cuando acudió junto con el delegado de los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a peticionarme un traslado de trabajadores también al Código Obrero. Y la pregunta que yo formulé, que les formulé a los dos, es ¿cuánto era el estimado de costo económico? Y me respondieron de la siguiente manera: son 7 millones de dólares, señora ministra, pero no es nada para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuyo presupuesto es de 11 mil millones de dólares. Estudié el caso y me di cuenta que se iban por encima de una sentencia de la Corte Constitucional que había resuelto en el año 2018 la inconstitucionalidad del traslado de obreros a la LOSEP. En este sendo estudio, cuya pretensión era el traslado y cuyo costo era de 7 millones de dólares, la pretensión era tutelar bajo el Código Obrero y bajo el contrato colectivo a aproximadamente 1.800 trabajadores. ¿Sabe cuál fue el informe del Ministerio de Trabajo y a quién solo le dimos la razón? ¿A quién? A un solo trabajador. ¿De todos esos? Sí, y la erogación no fue de más de 1.500 dólares. Ya van a ver ustedes otro caso más adelante, en que hacer ese traslado, en el caso de una empresa distinta, significaba 200 millones de dólares. En el caso de Selec. Ok, vamos a hablar de eso enseguida. Pero antes, completemos esto. Usted está investigando contratos colectivos en otras empresas públicas, Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, Petroecuador y Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. En ese caso, ¿por iniciativa de quién? ¿De qué? ¿Cuál es la alarma? La alarma surgió en el caso de CELEC, porque cuando nos tocó comparecer en la acción de protección, pretendiendo ellos, a través del comité de empresa, trasladar a 1.080 trabajadores, nos dimos cuenta de que no era posible, en razón de que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado específicamente que para ese tipo de traslados no es posible aplicar una acción de protección en razón de que se desnaturalice y no se crea derechos como son las pretensiones. Es decir, ¿la querían sorprender a usted con esta vaina? ¿Que no se podía hacer? ¿Presionar? Bueno, las argumentaciones nuestras fueron muy buenas. ¿Y qué quisieron hacer o qué creyeron que podían hacer? A ver, trasladar, al pedirle eso. Trasladar 1.080 trabajadores de la LOSEP al Código de Trabajo, y a mí lo que más me llamó la atención no era el traslado, era la tutela retroactiva, es decir, años atrás del contrato colectivo. Ese costo era 200 millones de dólares. Antes explíquele al público cuál es la diferencia en beneficios que significa estar bajo la LOSEP
y bajo el Código del Trabajo. Ya, ¿Por qué les interesaba ese traslado? Ya, ¿qué salían ganando? Ya, porque los que están bajo la LOSEC, es decir, los servidores públicos, no tienen la tutela de la contratación colectiva. Eso lo explica el mandato constituyente número 2 y también la misma LOSEP y también la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Okay. Entonces, si la misma ley me dice que no puedo trasladar, resulta novedoso pues un traslado vía constitucional en juzgados. ¿Y qué ventajas de tiene baja la tutela de la contratación pública, por ejemplo? La tutela de la contratación colectiva tiene una ventaja que es una ventaja básica siempre en toda negociación de contrato colectivo, que es la garantía de estabilidad y todos los beneficios que se derivan o que se encuentran engranados en la contratación colectiva. Pero con un pago retroactivo, ¿sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significó en el caso SNT pagar 100 millones de dólares por allá por el año 2021 y después otro pago de 40 millones de dólares? ¿Y sabe cuál era la pretensión aquí? Un pago de 200 millones de dólares. Ok. Vamos a entrar también después en el caso SNT. Antes de eso, ¿puede ser la consecuencia de lo que usted ha pedido a la Contraloría, que declare nulos de estos contratos, ahorrarse 300 millones de dólares? Mire, yo le he solicitado a la Contraloría el examen especial a los 4 contratos colectivos, porque ahí existe manejo de fondos públicos, de fondos del Estado. Yo le solicité ya al señor Contralor General del Estado el examen especial y de encontrar si es posible que se determinen las responsabilidades administrativas, civiles, culposas y también los inicios o indicios de responsabilidad penal. Pues la Contraloría el día de ayer nos notificó ya del inicio de los exámenes. Ok. Anteayer, julio 11, realmente estamos en domingo, hace 3 días. Abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, oficio número 1430, etcétera, etcétera, de la Contraloría. Me refiero a los oficios en donde la ministra solicita la auditoría de estos contratos, y acaba de decir porque ellos usan fondos públicos. Y la respuesta de Carlos E. Sánchez, Contralor General del Estado, subrogantes, es: al respecto, he dispuesto a la Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales y Telecomunicaciones, Conectividad y Sectores Productivos, que incluyan el análisis de los aspectos señalados en los oficios que contesta en verificaciones preliminares que se efectuarán en las citadas entidades, considerando lo establecido en el artículo 18 del reglamento, bla, bla, bla. Es decir, la Contraloría va a emprender en la auditoría que usted pide. Así es. Y si concluyen que usted tiene razón en lo que ha observado, la consecuencia es anular esos contratos o anular las disposiciones que son, que significan mal manejo de fondos públicos. En resumen, anularía los contratos, esos contratos que fueron suscritos, pero no la contratación colectiva, porque la contratación colectiva... Es decir, tendrían que firmarse contratos nuevos sin esas violaciones. Exacto, porque además estos contratos también, ¿qué violaron? Violaron el decreto ejecutivo 1701, que fue reformado por el decreto ejecutivo posterior, que limitó, dijo, esto sí se puede negociar en una contratación colectiva, esto no se puede negociar, pues negociaron lo que no se podía negociar. ¿Por qué se mete usted en esta guerra solita? Mire, todo ha sido una coincidencia, y la coincidencia se dio cuando hubo la alerta en el caso de SELEC. Cuando hubo esa alerta, yo me hice una pregunta: si esto está sucediendo en el caso de SELEC, veamos qué ha pasado con las otras empresas, con CNT, con CENEL y con Petroecuador. Y ahí estalló el tema. Ok. Bueno, esto da para más de un programa, pero esperemos por lo menos los principales aspectos, examinarlos tras este impresionante punto de partida. Ya se imaginan ustedes los beneficios, las repercusiones, la convulsión que esto puede causar, pero la necesidad que había de hacerlo y la forma tan fresca y tan franca en que la ministra comienza como comenzó. Esto se da por una coincidencia. Lo importante es que cuando aparecen esas señales de alarmas, no se hagan los otros, como se suele decir, sino que ejerzan el poder y la autoridad del Estado para sanear esos abusos que, como dije al principio, drenan los bolsillos de todos, de ustedes en especial. Les quiero recordar antes de proseguir que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, De Ver a Su Manera. Estamos en Stream TV Cable, Canal 15 de Vito TVO, que es televisión convencional, o 709 si prefieren alta definición. DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, ya es Canal 9. Los
Domingo no nos acompaña RTU, por lo cual en Cableras tenemos solo 30.000 hogares conectados en el país. Usualmente son 40.000 de lunes a viernes, pero en radio están Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K en Puerto Viejo para todo el Manabí, 89.3 FM. La Bonita del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, también 89.3 FM. La igualdad de frecuencias es una coincidencia, son distintas empresas y emisoras, por si acaso. Me han insistido, son una cadena. No, son una cadena radial. ¿Hasta cuándo me hacen seguir repitiendo la misma explicación? Broma. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en el Ecuador. Bienvenida a la única mujer que trabaja domingos, Lorena Ochoa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. En días anteriores, la ministra de Trabajo explicó a Carlos Vera en su programa de Radio Centro del Día a la Noche cuál era el antecedente de acción que estamos tratando ahora. En el Ecuador ya existía un acuerdo ministerial que tenía el reglamento de negociación de contratos colectivos, tanto en el sector público como en el sector privado. Lo que este acuerdo ministerial, el acuerdo ministerial 80, ha efectuado es la textualización de las normas legales vigentes después del año 2008, en razón que nosotros tenemos una ley especial para los servidores públicos que es conocida como la LOSEP. Correcto. Pero también tenemos mandatos constituyentes que señala exactamente quiénes son las personas que en el sector público deben tener el amparo de la contratación colectiva y se refiere exclusivamente a los obreros. ¿Qué es lo que el Ministerio de Trabajo encontró en las cuatro empresas de la economía o sectores estratégicos más importantes de la economía nacional? Encontró lo siguiente. Primero, encontró un incumplimiento del artículo 74 de la Ley Orgánica de las Finanzas Públicas, que obliga de manera puntual el cumplimiento y la verificación del dictamen previo del Ministerio de Economía, y Finanzas para poder tener el financiamiento íntegro de la contratación colectiva. Muchos contratos colectivos, en el caso de CENEL, no tuvieron este dictamen especial y se fueron por una vía administrativa, lo cual no está contemplado en el contrato colectivo ni tampoco está contemplado en la ley. Esto ilustra que la cosa es mucho más grave. Hay varias violaciones legales allí, pero hay un tema que me llama la atención. ¿Dice usted que los contratos colectivos deben ser solo para obreros? Sí, eso lo dice la ley. ¿En el sector público? Sí. ¿Cuál ley? Eso lo dice el mandato constituyente número 2. ¿Y el que usted menciona ahí? Sí, y también lo dice el decreto ejecutivo 1701 que después fue reformado. ¿Quiénes son categorizados como obreros? Aquellas personas que realizan una actividad diaria que no tiene necesariamente una especialización. En el sector público entramos a través de concursos de mérito y oposición y a través de los contratos ocasionales que determinó la famosa ley denominada LOSEP. En muchas de esas empresas, a quienes consideramos obreros, es a quienes están, como dicen ahora de moda, en territorio. Sí. Pero muchos, en cambio, de los que están aparados en los contratos colectivos, ejercen funciones administrativas, burocráticas. ¿Esos son o no obreros? Bajo el cambio que hicieron, están bajo la categoría de obrero, incluso los jefes de oficina o de delegaciones. Por Dios. ¿Y ese cambio es ilegal? Por supuesto que lo es. ¿Porque va contra el concepto que usted acaba de decir de que es un obrero o por qué? No, porque la ley no lo faculta, no lo permite, porque la Corte Constitucional dice que debe existir un elemento que es primordial, que es el elemento de la diferencia en los regímenes laborales. Y si yo tengo un régimen laboral que determina cuál es el servidor público bajo la LOSEP, ya la Corte Constitucional me lo ha explicado ampliamente en varias sentencias, se tiene que dirigir y tutelar bajo este régimen especial que es la LOSEP y el Código de Trabajo. Ok, es decir, no solo hay un reglamento respaldo que se violó, que se adulteró, no solo hay una ley, sino hay varios dictámenes de la Corte Constitucional definiendo esto en el sentido que usted acaba de decir. Usted tiene todo el soporte legal para su reclamo. Y el origen es la misma Constitución del año 2008, artículo 326, numeral 16, y también
está en el mandato constituyente número 2, que textualmente dice que es exclusividad de los obreros tener la tutela de un contrato colectivo. Y allí señala además la disposición normativa, ya la de la LOSEP y la de la LOED, que cuando se incumple aquello, hay nulidad. Lo que me llama la atención, y seguramente será mucho ustedes también, es cómo pudo durante tanto tiempo estar vigente esto ilegal. ¿Cómo bueno, antes alguien no se dio cuenta, no lo advirtió, no lo acabó? Déjeme decirle que el Ministerio del Trabajo sí compareció anteriormente en las acciones de protección. Y a mí sí me llamó... ¿Cuándo es anteriormente? Por allá, por hace como 3 años atrás. ¿En el gobierno de Moreno? En el gobierno del expresidente... ¿Cuando estaba Andrés Ich de ministro de Trabajo? No sé si exactamente como ministro de Trabajo, pero me refiero al gerente de CENEL. Okay. Porque en el caso de CENEL, que se hizo el cambio en el Cantón Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos, y después el Tribunal Superior, es decir, el Tribunal de Instancia Superior de la Corte Provincial, lo confirmó. A mí sí me ha llamado la atención, y se lo he puesto en conocimiento del señor Contralor General del Estado, que en el momento en que se confirma el traslado en segunda instancia, ¿qué sucedió? Se presenta la acción extraordinaria de protección para que el caso sea sustanciado por la Corte Constitucional si es admitido mediante esta primera fase. ¿Qué pasó? Desistió de la acción extraordinaria de protección y el Estado no puede desistir si no existe acuerdo previo autorizado por la Procuraduría General del Estado. ¿El Ministerio de Trabajo desistió? No, el gerente de CNT. El gerente, bueno. Sí, el gerente el de CNT. El Estado, claro. Sí. ¿El gerente de CNT o CNT? No, CNT. Gobierno Perdón, de Moreno. De CENEL. De CENEL. Porque en el caso de CNT fue sustanciado el tema en la provincia de Manabí. Para mí son los dos casos más graves. CENEL sustanciado en la provincia de Los Ríos y CNT sustanciado en la provincia de Manabí. Y en el caso de CNT, ya la Corte Constitucional escogió el caso por gravedad del tema. Okay. ¿Se da cuenta usted en lo que se está metiendo? Bueno, es un andamiaje jurídico y los problemas jurídicos se resuelven técnicamente. No me refiero a eso, bueno, fuera. Los problemas jurídicos no se resuelven técnicamente aquí. ¿Ah? Si se da cuenta en lo que está metiendo. Bueno, yo fui... ¿Contra qué sindicato se está rompiendo lanza? ¿Se da cuenta? ¿Ha oído un apellido chica en CNT, por si acaso? Chica, grande, mediano, de todo. Ok, no lo he oído. Mejor. Usted un rato fue abogada también allí, ya vamos a hablar de eso. Un elemento más aquí, Lorena. En la misma entrevista que citamos hace pocos instantes de la doctora Ivonne Núñez, en el programa de Carlos Vera del Día a la Noche en Radio Centro, ella también aclaró otros aspectos de esta acción que está liderando contra los abusos de los contratos públicos de varios sindicatos. Cuando los servidores públicos son trasladados bajo el Código de Trabajo, existe un examen especial que se tiene que hacer a este traslado y que cuando no cumplen con las disposiciones normativas de la contratación colectiva, todo lo pactado debe ser declarado nulo. O sea, todo lo pactado deberá ser declarado nulo. Es decir, que ese acuerdo de CENEL que incumplió el artículo 74 de la Ley Orgánica de Finanzas Públicas, que exigía un dictamen previo del Ministerio de Finanzas, y ellos eludieron yéndose por una vía administrativa, ¿es nulo? Bajo el criterio del artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, así debe ser declarado. ¿Por quién debe ser declarado así? Por la autoridad administrativa, y para eso la ministra de Trabajo en próximos días dará a conocer al país y evidentemente a los medios de comunicación cuáles son los mecanismos que voy yo a utilizar, porque la ley me ampara y además me exige hacerlo. Eso es lo que hice. Ahí viene una pregunta. ¿Hizo ya eso? Claro, eso, por eso presenté la solicitud de examen especial a la Contraloría. Esta entrevista fue antes de presentar el examen especial a la Contraloría Pero General del Estado. Pero usted pidió el informe, la auditoría de la Contraloría, para que con este aval usted los pueda declarar no, nulos. No, la Contraloría los puede declarar nulos. ¿No dice usted que la autoridad es la que tiene que claro, hacer? Claro, y la autoridad administrativa y de control, ¿quién es? El señor Contralor General del Estado. ¿Qué plazo hay Él tiene para 180 días. ¿Habrá gobierno en 180 días? Por supuesto, siempre va a haber gobierno. ¿Se van a su gobierno me refiero. No, por supuesto que sí. ¿Se van a reelegir? El presidente Daniel Noboa, por supuesto que va a ser reelecto. ¿Estás seguro? Claro que sí. Ok. Al día de hoy, por supuesto que sí. Al día de hoy yo también. Permítame que me afloje la corbata y me la saque. La veo muy cómoda usted con su pañuelo. Yo no puedo ponerme una cosa así. Como decimos en mi tierra, esto me afoca. O sea, los montubios.
me ajusta demasiado. Ya bajaré de peso. Lorena. Cuando volvamos, uno de los datos sorprendentes que citó el presidente Noboa en su cadena radial del lunes pasado, vinculado con los privilegios de sindicatos públicos. Acabar con los privilegios excesivos de los sindicatos públicos es una causa que por fin se ha emprendido y no puede quedar en la sola iniciativa de una ministra, pues así habrá aplausos, pero no resultados. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas bancarias, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, MediCity y Farmacias Económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Pacífico, el arte de lo resistente. Vera a su manera, crítico e independiente. Consumimos ya la primera media hora del programa, pero espero que ustedes vayan entendiendo las razones, la gravedad, la importancia de lo que se está haciendo respecto a por lo menos cuatro contratos colectivos de sindicatos que no solo son abusivos y privilegiados, sino que son extractores de sus recursos públicos, que ustedes aportan, entre otras cosas, en impuestos todos los días. ¿Saben qué? Todos los ecuatorianos pagamos impuestos, todos, todos. IVA, por ejemplo, todos. Hay unos que pagan más de lo que deben y otros que jamás pagan. Lo que debían es diferente. El reprise del programa, se lo recuerdo, es por OnePlus, W-U-A-N, signo de más. Canal 14. En las tres cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, pero 48 horas después y a las 6 de la mañana. Horario más cómodo para alguna gente que tiene que trabajar al día siguiente, que dice que es muy tarde o que a veces se queda dormida. Por lo cansada que está, no porque el programa sea aburrido. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en su portal de noticias y página principal apenas termina, pero resumido. Y en el Oriente retransmite el espacio Nina Radio, 104.7 FM, desde Puyo para varias provincias allá. Solo que en ese caso también el reprise es al día siguiente, 13 horas. Sigamos, Lorena. El presidente Daniel Noboa citó una cifra exorbitante respecto a lo que gana el tesorero de una entidad pública gracias a los privilegios de su sindicato. Lo dijo en su cadena en Radio Sucre el lunes pasado. No puede ser que un tesorero de SELEC gane pues más de $50,000 al mes. Hay que proteger al obrero. Los contratos colectivos, el espíritu de los contratos colectivos era proteger al obrero. Pero acá se han, o sea,
se han extendido a todo nivel, hasta nivel pues ya subgerencial. Lo que hay que afectar es a los sapos que ya están a nivel administrativo y gerencial, que ganan pues decenas de miles de dólares, y esos son los que verdaderamente le cuestan al Estado. ¿Y usan ese dinero para qué? Para la misma militancia de sus partidos. ¿De dónde salió esa estimación y qué se va a hacer con casos como estos? Bueno, nosotros hicimos un corte en diciembre del año 2023 y nos encontramos que a esa fecha los sueldos superaban los $10,000. También fue por un hecho de coincidencia. Y comenzamos a investigar las razones por las cuales esos valores llegaban a esos techos y sobrepasaban incluso los techos del salario o la remuneración del señor presidente, que es un decreto que no lo emitió el actual presidente Daniel Novoa-Sin, fue emitido primero por el expresidente Rafael Correa, después fue derogado y se emitió un nuevo decreto en la época del expresidente Lenín Moreno. ¿Por qué llegan a esos valores? Porque se suman a final de año la famosa remuneración variable. La remuneración variable, desde mi punto de vista como ministra del Trabajo, es una vestimenta. Visten a la utilidad como remuneración variable y le dan parte de la utilidad que ha generado la empresa al trabajador. Aquí hay un principio que se está rompiendo. No se paga utilidades en el sector público. Correcto. Solo se paga en el sector privado. Pero ¿dónde está la figura de la remuneración variable, que es la que ha permitido este paraguas? Está en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que por cierto, durante más de 10 años no ha tenido reglamento, y yo estoy confeccionando el reglamento. Ahora, ¿qué pasó con la denuncia anterior que usted hizo de empresas que seguían pagando más de lo máximo posible, es decir, por sobre lo que gana el jefe de Estado, a sus trabajadores, que usted reconoció en un programa reciente que al cabo de 2 meses los seguían pagando igual? ¿Y? Bueno, se han venido ya modulando. Y el primero ¿qué es modulando? Adecuarse, ajustarlo. Lo hizo, sí. Es reducirlo, sí, lo que tienen que hacer. O sea, lo que hicieron fue adecuarlo al acuerdo ministerial. El primero que de manera pública lo hizo, incluso mediante una transmisión en vivo de la sesión de consejo, fue el alcalde de la ciudad de Quito. Posteriormente también se lo hizo en el Consejo Provincial de la provincia del Guayas. Y donde no se ha venido adecuando al acuerdo ministerial, nosotros presentamos ya una nueva petición. ¿Qué petición? ¿Tienen que votarlos? No. A los gerentes de esas empresas del gobierno que no cumplen una disposición de la ley por la cual usted reclamó, tienen que votarlos. El acuerdo ministerial, este famoso acuerdo ministerial, también plantea el examen e incumplimiento ante el señor Contralor General del Estado. Y quiero decirle algo, me encontré con no una... No hay nada que examinar. No, pero... Siguieron pagando el mismo valor en ese caso. Por eso viene la destitución posterior. Destituirlos, claro. Tiene que destituirlos del Contralor. Claro, y tiene ¿Y que haber... ¿Y por qué no lo votan ustedes? Y muchos de ellos son de libre remoción. Bueno, porque no son designados por esta ministra ¿Y por qué no lo pide usted? Yo estoy haciendo el examen y le voy a comentar algo. No, ¿por qué no lo pide usted? Exige todavía a esta empresa EMCO, no sé qué, que manejaba 2 empresas estatales, que está en proceso de liquidación. Sí. Es más, con el ministro de Economía y Finanzas, el otro día que hacíamos un análisis de estas empresas, la AGD, por ejemplo, ya estamos cortando el tema de la AGD, nos falta muy poquito. ¿Pero por qué no les dice a quien corresponda? Yo lo estoy haciendo. No, al señor presidente o al secretario de la administración. ¿Saben qué? Estos no han incumplido este decreto, estos siguen violando la ley, yo los advertí, vótenlos. El señor presidente lo hará en su momento. Y quiero comentarle algo. ¿Cuál es ese momento? Él sabrá en su momento en que decida hacer el cambio de autoridad y bajar. ¿Cree usted que debe hacerlo? Bueno, si se ha incumplido con el acuerdo ministerial. Usted me está diciendo que se ha incumplido. Pero déjeme decir. De esto hace 3 meses. Es que no todas las instituciones que incumplen dependen del Ejecutivo. Yo estoy hablando de las que dependen bueno, del Ejecutivo. Que dependen del Resulta Ejecutivo. Que ha cumplido el alcalde de Quito y no ha incumplido las que dependen del Ejecutivo. Bueno, el último informe nosotros lo tendremos el día 15 de julio. Una vez que tenemos el informe el 15 de julio, le ponemos en conocimiento al presidente de la República. ¿Ha oído usted un término en inglés que dice no mercy? no lo he escuchado. Significa sin clemencia. Yo lo sé. Okay. Sí, pero quiero decirle también otra expresión que yo aprendí muy pequeña en inglés. Never underestimate the power of the woman. Okay. Nunca desestimes el poder de una mujer. Sí. Sin duda. Sí, doctora. Nunca
subestimes o desestimes el poder de una mujer. El poder de una mujer. Y lo leí en una camiseta que me regaló mi padre cuando tenía menos de 11 años de edad. Y me lo aprendí y aún lo sigo manteniendo en mi mente. Ok, me encantó. Never underestimate the power of a woman. Ah, sí, lo sobré yo. Lorena. Cuando volvamos, uno de los ejemplos más dramáticos de privilegios abusivos y excesivos generados en contratos con sindicatos públicos. Acabar con los privilegios excesivos de los sindicatos públicos es una causa que por fin se ha emprendido y no puede quedar en la sola iniciativa de una ministra, pues así habrá aplausos, pero no resultados. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, MediCity y Farmacias Económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Me llamo Yadira Viracocha y tengo 21 años. Vivo con mi mami, con mi papá y con mi sobrino y mi perrito. Mi sueño es ser doctora. Esta beca me va a beneficiar a ser profesional y sacar adelante a mi mami y a mi familia. Con el objetivo de alcanzar una educación superior equitativa, inclusiva y de calidad, hoy implementamos el proyecto Becas Futuro Femenino. Quiero ser feliz y hacer realidad mis sueños. Dale. Para quienes me están preguntando, perdón, Lorena, es que me están preguntando la entrevista a Tim Ballard. El link está en mi cuenta, arroba Carlos Vera Real, por si acaso. Real no es mi segundo apellido, me puse así porque comencé en esto en el 2009 cuando salió un Carlos Vera falso. Lorena, dale. Les recordamos que la señal de Macro Digital Televisión las pueden ver por las siguientes cable operadoras: CNT Play, todo Ecuador y Galápagos. 11 Play, todo Ecuador y Galápagos. Colorados Visión, en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Supercable Macará, provincia de Loja. Valle Visión Play, en la ciudad de Quito. En los Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Son más de 14.000 los conectados en esta plataforma, principalmente ecuatorianos. Para proseguir con el tema, cuando se examinan los privilegios de muchos empleados de CNT, se entiende el por qué siempre fue imposible delegar siquiera la administración de esa empresa con semejante carga laboral. Lo vemos en un reportaje de Diego Cuenca en Ecuavisa. 5.656 empleados de un total de 6.926 que tiene la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT gozan de exuberantes beneficios que se fijaron en un contrato con el Comité de Empresa Nacional de Trabajadores, suscrito el 10 de noviembre del año pasado y con 2 años de vigencia. Garantiza al trabajador estabilidad laboral por 4 años y en caso de ser despedido, recibirá 48 remuneraciones.
Por ejemplo, si CNT separa de su cargo a un colaborador cuyo sueldo es de 1.510 mensuales. Al ser despedido tendrá que cancelarle $72,480. Además, prohíbe los despidos de los dirigentes sindicales. Si CNT igual decide separarlos, en un plazo máximo de 30 días, debe pagarles 12 remuneraciones adicionales. Y en caso de no cumplir el plazo, deberá pagar 12 meses más. Los empleados también pueden acceder a las licencias sin sueldo de hasta 2 años para que laboren en otras instituciones públicas. Y si un trabajador decide ser candidato a una dignidad de elección popular, no necesita renunciar. CNT debe darle permiso el tiempo necesario para que haga su campaña. Y si es electo, la empresa pública debe esperar a que el funcionario culmine su mandato para que retorne a sus labores en la telefónica. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Está en el contrato de noviembre 10 del 2023 que usted le ha pedido auditar a la Contraloría. Sí, y déjeme decirle algo. Yo me reuní con los dirigentes de CNT hace 15 días y ellos estuvieron de acuerdo conmigo en que es necesario el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas. Y además les hice una pregunta válida al señor Chica. ¿Desde qué fecha debió haberse negociado el contrato colectivo? No, me dijo, ya hay una resolución administrativa. No, yo no estoy preguntando eso. ¿Desde qué fecha debió haberse negociado? Y me dijeron ellos, desde enero del 2023. ¿Cuántos años tiene de vigencia el contrato colectivo? Fue la segunda pregunta. 2 años. Muy bien. Si se firmó en la fecha que ustedes dicen que se firmó por decisión administrativa, hay retroactividad desde la vigencia. Esto es desde enero del 2023, por lo tanto, ese contrato colectivo está vigente de manera retroactiva porque es una de las cláusulas que siempre ha tenido una contratación colectiva, porque los contratos colectivos no siempre se firman en la fecha en que terminan. Por eso aquí se aplica un principio, que es el principio de la ultraactividad. El contrato tiene vigencia hasta cuando se vuelva a negociar el contrato colectivo. Ese contrato colectivo tiene que iniciar su negociación antes de que concluya el año 2024. Los privilegios que se citaban ahí, si hay un dictamen de la Contraloría declarando la nulidad de ese contrato colectivo, ¿se eliminan o se refiere el dictamen solo básicamente a cuáles trabajadores o empleados? ¿Si están amparados por contrato colectivo y cuáles no? No, se tienen que eliminar. Porque además... ¿Se tienen que eliminar? Sí, se tienen que eliminar porque mi teoría es la siguiente. Porque incumplen con el decreto ejecutivo 1701 que después fue reformado por otro decreto ejecutivo. Y esos decretos ejecutivos pusieron límites a la contratación colectiva en razón de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Todo iba debidamente estructurado bajo el lineamiento de esa época que lo hizo. Entonces, si se incumplió con esto, evidentemente, tal como dice la misma Ley Orgánica de Empresas Públicas, son nulos. Esas negociaciones que se hicieron en estos artículos específicos serían declarados nulos, más no la contratación colectiva. Ok. Exacto, no el contrato global, sino los aspectos que contravienen esos aspectos, legales. Ya. Sí. Pero ¿sabe lo que dijeron los trabajadores de CNEL enseguida? De CNT, perdón, en este caso. CNT, CNEL, CNLEC, una cantidad de Cs que lo que causan es confusión y generan es corrupción. Disculpen la dirección, en verso y sin esfuerzo. Que usted cuando había sido abogada en el ejercicio privado de la profesión de CNT se benefició de muchas de estas disposiciones. No es verdad, y le voy a decir por qué, porque este contrato no estaba vigente hace 23 años cuando yo trabajé y fui contratada para la empresa Pacifitel Sociedad Anónima. Y no fui contratada para ser, como lo dicen ellas, secretaria del presidente. Yo fui contratada para ser la secretaria ejecutiva de toda la empresa. En ese momento nosotros tuvimos un proceso de escisión, Pacifitel y Andinatel, y a mí me tocó lo más difícil. Me tocó la transición del Sucre al dólar. Y me tocó también lo más difícil, que fue conseguir el presupuesto como secretaria general de toda la empresa de los $180 millones, que por primera vez Pacifitel, en términos de dolarización, lograba obtener. Y lo hice ante el órgano rector que era regulado en esa época por un organismo a nivel nacional. Y a mí me despidieron. A mí me despidieron intempestivamente, de una forma burda, no diría absurda, burda. ¿Qué me tocó hacer? Como todo un tiempo lo he hecho, he defendido mis derechos. En esa época no había los CEP,
no había ley orgánica de empresas públicas y Pacifitel era una empresa de sociedad anónima. Ahí me gustaría que digan cuántos años me tocó litigar para poder conseguir que se reconocieran los derechos míos que habían sido vulnerados. ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Más de 5 años. Y ¿ya? Casi después de 12 años logré que se me pagara algo que estaba pendiente en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que me lo recordó una secretaria. Qué bueno que lo aclara, porque es tan solo una de las múltiples infamias a las cuales se va a enfrentar alguien que empieza a librar estas luchas. Lorena. Cuando volvamos, otras opiniones respecto a la propuesta de la ministra de Trabajo para acabar con los privilegios de los sindicatos públicos. Los privilegios excesivos de los sindicatos públicos es una causa que por fin se ha emprendido y no puede quedar en la sola iniciativa de una ministra, pues así habrá aplausos, pero no resultados. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Me llamo Yadira Viracocha y tengo 21 años. Vivo con mi mami, con mi papá y con mi sobrino y mi perrito. Mi sueño es ser doctora. Esta beca me va a beneficiar a ser profesional y sacar adelante a mi mami y a mi familia. Con el objetivo de alcanzar una educación superior equitativa, inclusiva y de calidad, hoy implementamos el proyecto Becas Futuro Femenino. Quiero ser feliz y hacer realidad mis sueños. Pacífico, el arte de lo resistente. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que estamos desde los estudios del canal 24/7 y eso significa que nos pueden ver en Extreme TV Cable, canal 3, Claro TV, canal 9, Divinet, canal 12 y en Data MS Televisión, canal 99. Carlos. Usted nos tiene entretenidos y en mi caso entusiasmados con temas como estos. ¿Cuál de tantos? El de librar esta batalla contra los excesos y abusos, más privilegios o exacción de los contratos colectivos en los sindicatos públicos. Pero en su tarea principal, que era impulsar la generación de empleo, cero. Las estadísticas del propio gobierno, del INEC, las estimaciones que da el IES, evidencian que no hay repunte de empleo, que hay algo muy ligero en empleo de jóvenes. ¿Qué pasó? Mire, le voy a decir algo. El tema de la contratación colectiva ya no está en las manos del Ministerio del Trabajo, ya está en otros escenarios. En el escenario de la Contraloría y en el escenario de la Corte Constitucional. En la Contraloría por los exámenes. Y en la Corte Constitucional porque emitirá la sentencia, creo que muy pronto, en relación a la desnaturalización de las acciones de protección para el traslado de los CEP al Código del Trabajo. Ya, pero en cuanto a políticas públicas, por ejemplo, usted dijo que después de que se cometió la barbaridad en la consulta, echar abajo el trabajo por horas, ¿habían otras alternativas que impulsaría? ¿Dónde están? Claro que están. ¿Cuáles son? Mire, nosotros hemos empezado ya conversaciones con empresas para que nos entreguen nuevos puestos de trabajo, primero para los jóvenes. Hicimos el primer convenio ya con un holding internacional. Con este holding internacional, en pocos días vamos a presentar los nuevos contratos con nuestros jóvenes. Tenemos la ruta de la empleabilidad, que es una política desde el Ministerio del Trabajo. Tenemos ya también muy pronto, en menos de 15 días, vamos a firmar con 4 empresas de la región interandina, en la provincia de Cotopaxi y en la provincia de Chimborazo también, para mayor empleabilidad. Y hemos ampliado de que no solo sea para los jóvenes, sino que sean para personas
que están en otras edades. Ya, pero son iniciativas puntuales. La vez anterior usted hasta me mencionó algunas de las empresas que habían entrado en este tipo de políticas o de convenios que van a generar algún margen de cientos de plazas de trabajo. Pero no hay una iniciativa global que impulse el ministerio para compensar lo que perdimos, por ejemplo, con esa consulta. ¿Por qué? A ver, yo he presentado hace pocos días atrás la eliminación de un tipo de contratación que nació en la Ley de Apoyo Humanitario, que es la contratación conocida como contrato emergente. Uh-huh. Este contrato emergente debe derogarse, porque este contrato emergente sí tiene precariedad, en razón de que son contratados bajo la figura de plazo fijo, es decir, no superan el año. Y la figura de plazo fijo fue derogada ya, porque se la reemplazó con el contrato a plazo indefinido. Aparte de que pasó la situación emergente que obligó a abrir esa posibilidad de ese contrato. Claro. ¿Sabe cuál fue la primera respuesta que encontré cuando yo fui a presentar? Porque sí tenemos como Ministerio de Trabajo iniciativa propia, de acuerdo a lo que dice la Constitución, que quien debió haberla presentado no era la ministra de Trabajo, sino los sindicatos de trabajadores, sí, las centrales sindicales. Y yo lo único que le digo a la Asamblea Nacional es que trabajen por los trabajadores y que deroguen el contrato emergente para entrar a un proceso de estabilidad en el tema de las contrataciones que se han venido dando a través de esta figura. ¿A quién corresponde esa derogatoria entonces? A la Asamblea Nacional, y lo tienen que hacer en un solo debate, porque el año pasado, cuando se pretendió derogar la Ley de Apoyo Humanitario, el expresidente Lasso le dio veto total, razón por la cual se cumple ahora el día 20 de julio ese año, okay, que establece la Qué ley. Qué bueno que lo anuncia, eso acabaría con la precariedad, pero no necesariamente motivaría emplear a un sector que sigue desempleado. ¿Por dónde está la gran iniciativa en ese sentido que usted debe liderar? Yo le voy a decir dónde. Finalmente, el señor presidente va a anunciar cuáles son las nuevas obras de infraestructura que va a comenzar a realizar, donde se van a generar puestos de trabajo. Por fin. Donde se van a generar. Él dijo en la cadena radial, sí, del lunes, y dijo, sí, el secretario general de la, sí, administración anteayer con Milton Pérez de Teleamazonas, que pocos meses comenzarán las obras. ¿Qué pocos meses? Es ahora. Le quedan 6 meses, 7 el gobierno hasta las próximas elecciones, si es que no se reelige. Sí, nosotros vamos, lo anunciará el señor presidente y las autoridades de los ministerios del ramo encargado con los temas de infraestructura, porque el Ministerio del Trabajo no hace obra de inversión. Yo sé, ¿bajo algún régimen especial? A eso quiero decir. Mire, aquí hay una característica importante y me voy a quedar solamente con un ejemplo, la construcción de la cárcel. La construcción de la cárcel va a generar contratos temporales y va a generar después contratos indefinidos. Pero este movimiento es de extrema importancia respecto a la generación de trabajo. Entonces, en pocas semanas sabremos con cuántas personas vamos a contar para el proceso de construcción de la nueva cárcel. Y posteriormente, con cuántas personas vamos a contar para contratos indefinidos, okay, una vez que la cárcel esté, okay, ya en funcionamiento pleno. Por fin se entendió que el impulso a la generación de empleo no está en las políticas del Ministerio de Trabajo solamente, sino que básicamente está en la generación y el impulso a la obra pública por distintos mecanismos, concesiones viales, por ejemplo, asociaciones públicos privadas, entre otras cosas, contratos que tiene pendiente el Ministerio de Energía, lo que están haciendo con las obras emergentes eléctricas para que se llenen plazas de empleo, pero en montos significativos más allá de las iniciativas puntuales. Ok, se entendió. Háganlo, pues. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestra invitada de esta noche, que deben ser respondidas exclusivamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. Acabar con los privilegios excesivos de los sindicatos públicos es una causa que por fin se ha emprendido y no puede quedar en la sola iniciativa de una ministra, pues así habrá aplausos, pero no resultados. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Me llamo Yadira Viracocha y tengo 21 años. Vivo con mi mami, con mi papá y con mi sobrino y mi perrita.
Mi sueño es ser doctora. Esta beca me va a beneficiar a ser profesional y sacar adelante a mi mami y a mi familia. Con el objetivo de alcanzar una educación superior equitativa, inclusiva y de calidad, hoy implementamos el proyecto Becas Futuro Femenino. Quiero ser feliz y hacer realidad mis sueños. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo aspiro a que, aunque sea fugazmente, en el formato que Lorena y María Clara han impuesto aquí, ciertos temas que no he topado con la ministra de Trabajo lo haga ella en su interrogatorio, que eso es prácticamente final, con que concluyo el programa. Lorena. Le recordamos a nuestra invitada que sus respuestas deben ser en términos de sí o no. Número uno, ¿cree usted que debe recibir el respaldo de los gerentes de las empresas donde hay estos contratos colectivos abusivos, ya que todos ellos han sido puestos por el gobierno actual? Sí. Dos, el hecho de que el respaldo de esos gerentes de las empresas públicas cuyos sindicatos usted ha denunciado no se hayan pronunciado evidencia que ellos prefieren la estabilidad de sus puestos, no. Tres, si el IES es o dice ser una entidad autónoma, lo que está usted haciendo al denunciar su sindicato público de trabajadores equivale a una intromisión que no le corresponde? No. Cuatro. La repercusión política de sus retos en el campo laboral le dan una proyección como posible candidata a asambleísta. Ni Dios quiera. Cinco y última. ¿Teme usted un juicio político por parte de la Asamblea, algunos de cuyos sectores se alinean claramente por demagogia o clientelismo con los trabajadores dentro de los contratos colectivos denunciados por usted? No. Gracias. Señora ministra, gracias por su esclarecedora presencia y definiciones de un tema crucial. Aparte de lo que usted me ha escuchado decir a lo largo de todo este programa sobre esa materia, yo solo quiero insistir en una convocatoria que hago siempre a quienes nos siguen, nos ven, nos escriben, nos critican, nos sugieren, nos aportan, que es a involucrarse. No hemos reclamado esto tanto tiempo. No nos hemos quejado constantemente de los excesos, privilegios, abusos y ahora inclusive ilegalidades, como ha demostrado aquí la doctora Ivonne Núñez, de los sindicatos públicos. ¿No está claro que es una de las causas para las cuales no se dediquen a brindar el servicio que deben, no tengan los recursos que generan, no puedan combatir la corrupción? ¿Y por qué todos están callados? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los desempleados que aspiran a tener empleo? ¿Dónde están los que fueron abusados por esas empresas? ¿Dónde están los usuarios? ¿Dónde están los propios administradores de esas empresas que ahora encuentran en una ministra de la función pública un respaldo para combatir lo que ellos no se atreven? Porque saben que si empiezan a decirlo, no duran en el cargo. O encuentran destrozado el carro. O comienzan a difamarlos. O finalmente algunos les meten un tiro. ¿Qué fue, pues? Okay, aquí se ha creado una coyuntura que hay que fortalecer, que hay que cuestionar como he hecho ahora, pero que sobre todo hay que mejorar e impulsar. ¿Y los demás? En otra cosa. Sí, claro, tenemos urgencias mayores, yo sí lo entiendo y lo comparto. La inseguridad es una de ellas, la reactivación económica es otra. Trataremos de eso toda la próxima semana, pero esta no deja de ser importante. 300 millones de dólares en juego, entre otras cosas, si es que se ponen las órdenes, las cosas en orden, en esos contratos colectivos de apenas cuatro entidades públicas. Actívense. 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 Y el otro día me llamaron a preguntar cómo. Desde su casa, su familia, sus redes sociales, este aparato con el cual todo el mundo se siente periodista y todo el mundo se cree comunicador, hasta otros mecanismos. Después no reclamemos por lo que pudimos hacer a tiempo y el tiempo es ahora. Lorena. En esta semana, a las 22 horas, trataremos el mismo tema con distintos actores. Cómo reactivar la economía. Hasta entonces, y yo insisto en recordarles que seguimos en conflicto armado interno, aunque la Corte Constitucional no lo admita. Buenas noches. Vera, a su manera, llegó gracias al auspicio de... Esto es Nissan X-Trail e-Power.
propulsión 100% eléctrica, con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, MediCity y Farmacias Económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Hoy implementamos el proyecto Becas Futuro Femenino. Quiero ser feliz y hacer realidad mis sueños. Tu voz pacífico, el arte de lo resistente.